siquiera se menciona en los 10 mandamientos. ¿Ha oído los rumores sobre la muerte del padre, señor? Yo soy el que busca. ¿Cómo dice? Yo soy el que busca. Su palabra es el silencio. El padre Kessler tendrá que intentar desvelar un misterio. Advirtió usted que tenía un rosario en las manos. Cuanto más se acerca, más terrorífica se vuelve la pesadilla. ¿Por qué haces esto? Por culpa de ustedes. Rompe el secreto de confesión y destruirás la iglesia. Muchos morirán. Nosotros salvamos almas, no vidas. Vamos, padre, no soy un estúpido. Usted sabe algo que no nos ha dicho. ¿Está seguro? No lo sé. Si se queda usted tan tranquilo viendo cómo matan a sus amigos, eso es asunto suyo. Pero ahora están matando a mis hombres. Y no todos ellos son católicos. ¿Te recuerdo la doctrina de la iglesia? No hace falta, pero aquí no tiene aplicación. Es un mal momento. Sí, es un mal momento. Hermana Margarita María, míreme a la cara. ¿Tiene miedo, padre? Donald Sutherland, Charles Darling, Belinda Bauer. Su palabra es el silencio. Los crímenes del Rosario. Teléfono mortal. Una producción en exclusiva para...
International. El comienzo de los años 60 fue una época de grandes expectativas con esperanzas de paz en el mundo y el sueño de acabar con la injusticia racial. Pero al final de la década, después de los asesinatos de los héroes, la enormemente impopular guerra en el sudeste de Asia y la oposición, a menudo violenta, a la disgregación racial en los Estados Unidos, convirtieron el idealismo en amargura e impaciencia. El sueño se desvaneció. La violencia se desbordó por las calles de América. Es en este escenario donde tuvieron lugar los siguientes acontecimientos dramáticos basados en una historia real. Ah.
me mate, por favor. ¡Muere, maldito Polly! ¿Qué es lo que pasa? ¡Aún respira! Codo a codo y murieron codo a codo. Hoy les hemos dicho adiós. El funeral por el policía Waverly Jones, que ha tenido lugar esta mañana en el Bronx, ha sido estremecedor. Estuvieron presentes cientos de compañeros, el alcalde Lindsay, el jefe de policía Murphy y la familia del oficial asesinado. Horas más tarde, en otra conmovedora manifestación de apoyo, el policía Joseph Piacentini fue enterrado en Long Island. Oficiales de policía de todo el país le rindieron honores. Jones y Piacentini son el sexto y séptimo policías de Nueva York asesinados este año a causa del problema racial. El Ejército Negro de Liberación, una rama del partido Panteras Negras, se ha responsabilizado de estos crímenes. Piacentini deja mujer y dos hijos de corta edad. Sus compañeros de la policía han prometido que Waverly Jones y Joseph Piacentini no serán olvidados. San Francisco, 3 meses después. ¡Se ha atascado! ...309 código 406... persigo a un Lincoln del 72 con matrícula de California. Dos sospechosos armados. Parece que van hacia el sur. ¡Vamos, acelera! ¡Engañado! ¡Mierda! ¡Ahí hay otro! ¡Despístalo, tío! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Acelera, hermano! ¡Acelera! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Albert Washington, Anthony Bottom. Espero que traigáis pijama. No pasaréis por casa. Soy el inspector Bill Butler de Nueva York. McCoy me está esperando. Inspector Bill Butler de Nueva York. No ha tardado nada en llegar. ¿Acaso tiene su propio avión? Este caso lo merece. El informe de balística lo deja todo muy claro. La pistola del 45 hallada en el coche es el arma usada por Bottom para matar a los policías de Nueva York. ¿Y el 38 que llevaba Washington? El número de serie coincide con el de Waverly Jones. ¿Algún rastro del de Piacentini? Todavía no. Espero que sus testigos puedan hacer una identificación positiva después de 3 meses. Ojalá.
¿Ellos pueden vernos? No, podemos verle sin ser vistos. Número uno, dé un paso. Número dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Puedo ver al número dos. Número dos, dé un paso. Sí. Ese es el hombre que disparó al oficial de policía negro. El número dos. Sí, es él. Estoy segura. No. No reconozco a nadie. Ruth, mírales a todos otra vez y piénsatelo bien. Yo quiero ayudarles. En serio, pero... no. Está bien, gracias. El número dos, el de la camisa a rayas. Número dos, dé un paso. No, ese no es el tipo que disparó al oficial Jones. Tenía la cara más alargada y las mandíbulas muy marcadas. Se le parece, pero no puedo estar segura. Gracias, Ruth. Eso es todo, gracias. Inspector McCoy. ¿Tiene algo? Es Herman Bell. Estupendo. Esto le va a interesar. Washington y Button viven en una casa de la calle Divisadero. Creemos que es el cuartel general del ENL. Tenemos fotos de la gente que acudía allí. ¿Sabe quién es? Herman Bell. Washington y Button conducían su coche. Ahora, fíjese en estos tipos. Son Gabriel y Francisco Torres. Resulta que viven en Nueva York. ¿Hay algún latino en el ENL? Sí, unos cuantos. Actúan de apoyo. Pueden ser los tipos que estamos buscando. ¿Puede hacerme una copia del informe? Claro. Bronx, Nueva York. ¿Dónde están? ¡Alto! ¡Aquí! ¡No, no toque a mis hijos! ¡Queda detenido! ¡Vamos, vamos! ¡Francisco! ¡Escapa! ¡Cállame! ¡Suélteme! ¡No me toque! ¡Déjenme! ¡No! ¡Déjenme! ¡No toque a mis hijos! ¡Dejen paz a mis hijos! ¡Venid conmigo! ¡Suélteme a mis hijos! ¡Ya está, Bill! ¿Cómo les pase algo? ¡Francisco Torres! ¡Suélteme! ¡Déjame, cerdo! ¡Mis hijos! ¡Francisco! Gabriel Torres. Ven aquí, guapa. Que alguien se encargue de ella. ¡No se le ocurra volver a tocar a mi hija, Blanco! La llevarán a un albergue infantil. Gabriel Torres y Francisco Torres quedáis detenidos por los crímenes de los policías Waverly Jones y Joseph Piacentini. ¿De qué habla? ¡La típica mierda racista! Ya. Todo el mundo fuera. ¡Muerte a los cerdos! ¡No trataría así a una mujer blanca! ¡Déjeme tener a mis hijos, por favor! Si colaboras con nosotros, te los devolveremos.
Nueva York. 2 años después. Buenos días, no te canses. De acuerdo. Bob. Buenos días, Charlie. ¿Qué pasa con Joe? No hay nada que hacer. Oh, vamos, Bob. Estranguló a su propia madre con un velo de misa. ¿Qué quieres? Joe Dean es víctima de una educación religiosa represiva. ¿Qué has desayunado? Te veré en el tribunal. Eres un cabezota, Bob. El señor Hogan quería saber si tiene el expediente. Aquí está. Y ya ha venido Bill Butler. Gracias, cierra la puerta. Bill, Bob Tannenbaum. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿por qué no te sientas? Es igual. Me acaban de dar el caso Jones Piagentini y quería hablar contigo. ¿Qué le ha pasado a John Adams? Le han trasladado a Queens. Corrígeme si me equivoco. Hay 2 testigos oculares, pero solo uno hizo una identificación positiva. Así como 2 testigos materiales. Rachel Torres y Alexandra Horn, quienes estaban en casa de Torres la noche de los crímenes. Correcto. Bien, aquí es donde tengo problemas, Bill. ¿Dónde están ahora? En Riker. En Riker, bien. ¿Y han sido acusadas de algo? No se las ha acusado de nada. ¿Qué hacen en la cárcel? Cuando detuvimos a los hermanos Torres, las alojamos en un apartamento bajo vigilancia policial y escaparon. Cuando fueron encontradas, ingresaron en Riker. ¿Cuánto llevan allí? 13 meses. 13 meses. De verdad. Es increíble. 2 mujeres. Cada una de ellas con 3 hijos. Llevan ya más de un año en la cárcel, separadas de ellos, y te preguntas por qué no cooperan. Pero resulta que esas 2 mujeres, lejos de ser madres, son revolucionarias negras. Y tampoco están procesadas. Fuera podrían servirnos de ayuda. Bob, todos perseguimos lo mismo. Llevamos 2 años presionados por todo el mundo, por el PBA, el jefe de la policía, necesitábamos algún resultado. Y lo habéis conseguido. Lo habéis echado a perder. Estarán tan hostiles que no testificarán, o si lo hacen, la defensa aducirá que fue para salir de la cárcel. ¿Para qué me querías? Bill, te pedí que vinieras porque quiero que seas el primero en saberlo. El inspector Cliff Fenton estará al mando de este caso. Un momento, ¿me estás diciendo que me separas del caso? Necesito un policía negro. Una magnífica idea. Además, es uno de los más competentes. ¿Qué quieres que diga? Que seguirás trabajando con nosotros. Llevo 2 años metido en esto. Me he roto los cuernos. Este caso... Tú eres el que mejor lo conoce. Eres un gran policía. Te necesitamos. Puedes contar conmigo. Odio a la gente que mata policías. Gracias. Bien, eso es, abríos. Muy bien, intentad ganar la posición. No os olvidéis de que es un juego de equipo. Vamos, vamos. Abre las alas, muy bien. Eso es, arriba. Muy bien, muy bien. Creo que nunca llegarán a jugar en la NBA. Al menos no están en la calle. Gracias por venir tan deprisa, Cliff. Yo soy así, ¿qué sucede? Llevo el caso Jones Piagentini. Oh, estupendo. Cogen a un brillante abogado y le dan el caso más importante y difícil de Nueva York. Lo tienes mal, Danny. Ten mucho cuidado. Hablar es fácil. Ese caso es un desastre, Cliff. Quiero que estés al mando a ver si podemos darle la vuelta. ¡Vamos, Ellis! ¡Pasa la pelota! ¡Eso es, eso es! ¡Así no! ¿Qué eres, una tortuga? Muy bien. ¿Qué pretendes? ¿Que juegue como un blanco? Muy bien, ya basta. Vamos todos a las duchas. Cógela. Cuenta conmigo. ¿Qué es lo que tienes? Tengo 4 detenidos. 2 de ellos directamente implicados y 2 que actuaron como apoyo. Nos falta el cerebro. Herman Bell es el líder del grupo. Fue quien quitó el revólver a Piagentini y le disparó con él. No les tenemos ni a él ni al revólver. Y necesitamos a ambos. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 semanas. 6 como mucho. Eso es todo.
Nos pasan un caso que no han podido solventar en 2 años y ahora quieren que lo resolvamos enseguida. ¿Solo 6 semanas para encontrar a los dos? Sí. Bob, ¿estás seguro? ¿Tú qué crees? ¿Qué tiene de importante? ¿Quién es esa chica? La hermana menor de Ali Hall. ¿Y? Estaba en casa de Torres la noche de los crímenes. ¿Cómo la has encontrado? Una de las hijas de Ali me dijo que su tía Christine estaba en la ciudad. Para eso necesitábamos un inspector negro, para hablar con críos. ¿Soy yo el inspector negro? Oye, no me necesitas. Bill, vamos. No, tú y Tannenbaum podéis hacerlo. Señorita Rowe, tenía ganas de hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre la noche en que los policías fueron asesinados. No tengo nada que decir. No tiene nada que decir. Hace mucho de eso. Es agua pasada. Creo que no me ha entendido. 2 policías fueron asesinados en las calles de Nueva York. El juicio será dentro de 5 semanas. Usted subirá al estrado y me dirá lo que pasó aquella noche. Bien. Dígame qué ocurrió aquella noche. O me quitará a mis hijos, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver sus hijos? Esto es entre usted y yo, aquí y ahora. Puede olvidarse del hotel. No saldrá de aquí hasta que me lo haya contado todo. Laura, por favor, súbanos algo de comer. Sí, es igual, lo que quiera. No quiero mezclarme en esto otra vez. Espere, ya está mezclada. Estaba en casa de los Torres la noche del crimen. ¿Saben cómo me sentí? Yo no aceptaba su política. Si usted llama política matar a la gente, yo no. Eso no es política para mí, eso es un asesinato. Déjalo. Pues Bas es mejor que empiece a hablar porque nadie sabe lo que usted cree. Bien. Espero que esté cómoda. Porque yo dispongo de todo el día. Laura, llame a mi mujer y dígale que llegaré tarde a casa. Gracias. Estábamos allí bebiendo y fumando. Rachel, Ali, yo, Gabriel, Francisco, Bottom y Bell. Continúe. Los chicos estaban inquietos. Algo iba a ocurrir, pero no sabía qué. Después de cenar, se fueron. Nosotras nos pusimos a recoger. Metimos a los niños en la cama, luego estuvimos leyendo revistas y escuchando la radio. Nada especial. Entonces entró Gabriel. Y también Washington. Tío, estás acabado. Bebes demasiado vino. Sí, ¿y tú qué? Tampoco estás en forma. Interrumpimos este programa para informarles... De ¡Ali! De... ¡Sube la radio! No chilles, ya voy. 2 oficiales de policía han sido víctimas de un atentado esta noche en Harlem. Uno de ellos ha muerto. El otro está gravemente herido y ha sido trasladado al hospital de Harlem, donde ha quedado ingresado. La identidad de los 2 policías no ha sido revelada. Ampliaremos la noticia sobre este suceso a medida que nos llegue más información. ¡Bum, bum, 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 bum! 2 cerdos menos! ¡Bum, bum, 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 bum! 2 cerdos menos! Uno de los cerdos era negro. No sabía que uno de ellos fuera negro. ¿Y qué pasa? Un cerdo es un cerdo. Se matan a todos. No estoy en esto para matar a hermanos. La cosa se presentó. Esto es una guerra. ¿Ya lo han dicho en las noticias? Sí, ahora mismo. Uno de los polis está vivo. Ese era el de Herman. No tienes mucha puntería, ¿verdad? Suerte que los cerdos no son elefantes, si no, te pisarían. Mi poli cayó enseguida. ¡Ven, ven, ven! ¡Adiós! Y allí estaba Herman disparando como una ametralladora, el cerdo meneándose y Herman disparando y el tío... ¡No, no, no me mates, no me dispares, por favor, no! Hemos vencido. El ENL ha cumplido con su deber. ¡Sí! 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 Bien.
Recibimos una información de última hora sobre el atentado que ha tenido lugar a primeras horas de esta noche en el grupo de viviendas Colonial Park. El oficial ingresado en el hospital de Harlem ha fallecido hace unos minutos, con lo que son dos las víctimas de este brutal atentado. ¡Hay que celebrarlo! ¡A ver ese vino! ¿Vais a despertar a la niña? ¡Oh, lo veis! Ven, cariño. Ya es hora de que vayas aprendiendo. ¡Tengo mujer e hijos! ¡Oh, no, no! ¡Tengo mujer e hijos! ¡No! ¡No dispares más! Rachel también lo celebraba. Siempre ha tomado parte en todo. ¿Y Ali? Sí. ¿Y usted? Usted también tomó parte en la celebración, ¿no es verdad? Sí. Yo también. ¿Cuánto duró la fiesta? Aún duraría si Bottom y Washington no hubieran sido detenidos. Prisión de la isla de Riker. Soy Bob Tannenbaum, ayudante del fiscal. Llevo el caso Jones Piagentini con el inspector Fenton. ¿Cuántas veces os tengo que decir que no conozco a ningún Anthony Bottom? Ni tampoco a ningún Albert Washington, ni tampoco a Herman Bell, ni tampoco a los hermanos Torres. Estaban con ellos cuando fueron detenidas. ¿Crees que por traer al tío Tom voy a empezar a hablar? No hablamos con ningún cerdo, ni tampoco con vosotros. Así que estáis malgastando vuestro tiempo y el nuestro. Bien. ¿Alguna otra cosa? Oink, oink. Aclaremos algo. Tenemos dos policías muertos, dos viudas y dos hijos que han perdido a su padre. Para el mundo civilizado eso aún significa algo. Por eso ustedes van a testificar y decir la verdad. Pero antes de eso, la sacaré de aquí. Vivirán en un piso, con sus hijos, claro. Una vez que se hayan establecido, quizá quieran pasar por mi despacho para tener una charla directa y sincera. Respetándonos todos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Puedo hablar a solas con el inspector negro, por favor? Por supuesto. Hace un momento yo era el tío Tom y ahora soy... ¿el inspector negro? ¿Cuál de los dos eres? ¿Qué quieres saber? ¿Él es legal? Si digo que es legal, es que lo es. Están moviendo muy bien la pelota. Johnson abre para Clark, que se eleva y... ¡bien! ¡Triple! Es el segundo triple de Clark en los 4 minutos que llevamos de este primer cuarto. Los de Chicago ganan por un 19-11 después de una salida fulgurante en la que consiguieron un parcial... ¿Es usted el señor Tannenbaum? Sí, ¿y usted la señora Piagentini? Sí. Por Benji Thornton, el joven. Gracias por recibirme a estas horas. No se preocupe, suelo quedarme a trabajar hasta muy tarde. Oiga, ¿por qué no se sienta? Lo siento. He oído que el señor Adams ha dejado el caso y que ahora lo lleva usted. Así es. Usted es muy joven, ¿no? Bueno... Quiero decir que no esperaba que nombrasen a alguien tan joven. Han pasado más de 2 años. Joey está muerto y los criminales están libres. Quitan a un hombre con mucha experiencia y ponen a un hombre joven. Me refiero a... ¿qué pretenden? ¿Olvidarse? ¿No les importa? Señora Piagentini, todo lo contrario. Mis hijos tenían 1 y 2 años de edad. Ya no podrán conocer a su padre. Alguien le dispara por la espalda y no ocurre nada. ¿Cómo voy a educar a mis hijos? Bueno,
¿Cómo puedo explicarles que sean buenos cuando los criminales andan sueltos por la calle? Señora Piacentini, cogeremos a esos criminales. Y yo soy el primero en desearlo. Por favor, siéntese. Llamaré para ver si nos pueden subir café o algún refresco. Señor Tannenbaum, usted debe saber algo. Mi vida se detuvo el día en que mataron a Yokui y aún no ha vuelto a funcionar. Y no lo hará hasta que los asesinos sean llevados ante la justicia. Sé lo que siente, señora Piña. No, ¿cómo puede saber lo que siento? Perdone. Discúlpeme. No le molestaré más esta noche, pero le vigilaré. Y pienso hacerle a usted responsable. Señora Piacentini, me parece bien. Les inculpará, ¿verdad? Como ya le he dicho, haré todo lo que esté en mis manos. Pero les va a inculpar. Sí. Les inculparé. Bob, soy Butler. Me acaban de llamar de Nueva Orleans. Han detenido unos cuantos tipos del ENL en un atraco a un banco. Creen que deberíamos ir allí cuanto antes. Buenos días, caballeros. Buenos días. Soy el teniente Delsa y voy a ser su contacto aquí en Nueva Orleans. Este es Bob Tannenbaum, fiscal del distrito de Nueva York, y los inspectores Fenton y Butler. Este es el inspector McCoy de San Francisco y los agentes Clark y Bronk del FBI. Creo que el resto ya se conocen. Linda McGill es la mujer de Herman Bell. La fotografía fue tomada en el bar Round Robin y Grill. Y Herman Bell. ¿Hay noticias de él? No, todavía no. Pero si averiguamos dónde vive Linda McGill, puede que encontremos a Herman. Y esto tampoco. ¿Qué hacemos ahora? Sigue sentado y no te muevas. Está encendida, pero no he visto a nadie dentro. Bien, es asunto vuestro. Un homicidio es más importante que el robo de un banco. ¿Qué vais a hacer? Bueno, no sabemos si Bell está ahí, ¿no? Tienen un hijo. Habrá alguien cuidándole. ¿Quién? ¿Herman Bell? Podría tratarse de otra persona. Si entramos y no es él, Linda se enteraría enseguida y es el único testigo que tenemos. No debe sospechar nada. Creo que es Bell. Yo también, y el único problema es que tenga una ametralladora ahí dentro, nada más. ¿Listos para actuar? No, ¿qué es esto? Un momento. ¿Puede hacer que sus hombres esperen hasta mañana por la mañana?
No tengo inconveniente, pero no podemos quedarnos mucho tiempo en este barrio. Notarán nuestra presencia. Lo sé, disculpe. Va a haber un negro muerto. Y sin caso, pagaremos por ello. Déjame intentarlo. Puedo hacerlo solo. Déjame. ¿Llevas bigote? Y soy un asesino. ¿A dónde diablos va? Espere un momento, déjele hacer. Fenton tiene sus propios trucos. Bill, échale una mano. Bien. Mantente en el canal 1. Puedo verle. ¿Qué está haciendo? Está inclinado sobre el coche. ¿Se puede saber por qué se inclina sobre el coche? Ahora viene hacia mí. Vuelve con vosotros. Ahora vuelve hacia aquí. ¿A qué juega? No lo sé. Pregúntaselo cuando le veas. No hablo contigo. Corta la línea. ¿A qué ha venido eso? Un poco de sociología. Si alguien se lo imagina, que me lo diga, por favor. Malditos neoyorquinos. ¿Qué puedes ir? ¿Es él? Es Linda. Se dirige hacia el coche. Ha arrancado y se va a marchar. Todos en marcha. Escuche, esté tranquilo. Espere, no se precipite. Sale del coche. ¿Qué hace ahora? Tiene una rueda pinchada. No es cierto. Hay dos ruedas pinchadas. Oh. No conozco a ninguna mujer que cambie una rueda si su marido no está a su lado. ¿Y usted? Sociología. Sociología. ¿Qué pasa? Nada. Absolutamente nada. Esperen. Alguien sale. Vaya, es Bell. Está armado. No lo veo. Va con su hijo. ¿Su hijo? Dios, ¿quién lo iba a imaginar? No, un momento, podemos hacerlo. Déjame intentarlo. Muy bien, vamos. Vamos, Herman. Tengo mucha prisa. Tranquila, tranquila. Ven, hijo, vamos a arreglar el coche a mamá. Esto es todo. Un verdadero arsenal. ¿Y el arma de Piagentini? Ni rastro de ella. ¡Dale, Mau!
¿Qué quiere? Eche un vistazo. Herman Bell, Tony Bottom. ¿Quién es ese de ahí? No lo sé. ¿Quién es? ¿Quién? Lester Bertrand Day, uno de los atracadores del banco. Vaya. Será interesante hablar con él, ¿eh, Bill? Sí. ¿Puedo quedarme? Claro. Muy amable. Gracias. ¿Y Cliff? Con el FBI. Llevan ya 2 horas. ¿Qué ocurre? Sigue con los del FBI. ¿Cuánto tiempo van a estar hablando sobre un simple robo a un banco? Entraré. Déjalo, Bob. No nos conviene enfrentarnos con los del FBI. King, ya lleváis 2 horas. Me toca a mí. No seas impaciente, Bob. Creo que no me has entendido. Quiero hablar con Bell ahora. Será tuyo cuando le acusemos. Después de que el juez le haya asignado un abogado, estás loco. Lo quiero ahora. No vas a ir a ninguna parte. Entra y sácalo aquí fuera. De acuerdo. De acuerdo. ¿Dónde? En esa habitación, por favor. Quítale las esposas. Date prisa. Gracias. Herman, siéntate, por favor. Soy Bob Tannenbaum, ayudante del fiscal del distrito de Nueva York, y llevo este caso. Quiero hablar contigo sobre el asesinato de los policías Jones y Piagentini ocurrido la noche del 21 de mayo de 1971. Antes de hablar contigo, te han leído tus derechos, ¿verdad? Sí. Si quieres, puedes negarte a hablar. Si quieres un abogado, pídelo. No hay problema. Tienes uno y muy grande. ¿Ves esto? Es una orden de arresto. Contra ti. No contra él, ni contra él, ni contra mí. Y está muy claro cuál es el motivo. Los asesinatos de Jones y Piagentini, los 2 policías que mataste. Tus 4 amigos ya están en la cárcel. Los demás que estaban en la casa ya han declarado ante el gran jurado. Todos ellos han dado su versión. Ahora tú puedes dar la tuya. Bien. Pero te aviso que aunque lo hagas, no vamos a hacer ningún trato. También te diré que como la pena de muerte ha sido suprimida, no se te puede aplicar. No tengo nada de lo que preocuparme. ¿Seguro? Tus amigos dijeron que eras el que ordenaba las ejecuciones. ¿Debe tratarse de un error? No. No es ningún error. ¿Cómo podría demostrarle que no he estado en el estado de Nueva York desde 1967? De ninguna manera. ¿Y por qué? ¿Ves cómo estoy sentado aquí? Así estabas tú sentado en el Mustang blanco antes de que mataras a los policías. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque hallamos tus huellas dactilares. No creo que haya 12 personas que puedan creerte, salvo que otro haya utilizado tus manos, claro. Vamos, Germán, dínoslo todo. Espere un momento. ¿Qué es lo que quiere? Hagamos un trato, ¿eh? Se acabó el tiempo. Nos lo llevamos. Si buscas jaleo, lo encontrarás. Pero no queremos enfrentarnos a vosotros. ¡Es que no me has oído! Fenton, déjale. ¡Suéltale! ¡Déjale! ¿Me has entendido? ¡Basta ya! Muy bien, llévatelo. ¡Estás loco! ¡He dicho basta! ¡Vamos! ¿Le tenías? Sí. ¿Iba a hablar? Cliff, ¿ves al tipo que está con Bottom y Bell? Se llama Lester Bertrand Day. Delsa lo tiene en la cárcel. Ve a hablar con él. Claro, yo estaba con Herman. Él sabe muy bien lo que se hace. Hemos estado mintiendo mucho tiempo. Tiene que haber algunos cambios. Estoy de acuerdo. Y el ENL ya los está haciendo. Puedo hasta entender que de todo esto salga algo bueno, aún agitando a la gente. Publicidad, intimidación e incluso atención por vuestra causa.
Pero hablamos de matar policías. Eso es pasarse de la raya. No tiene sentido. Pero es necesario. Hay que sacudir los cimientos de esta sociedad blanca racista. ¿Eso es lo que dice Washington? Es muy inteligente, ¿verdad? Sí. Y es... Tony Bolton, ¿qué es ahora? ¿El general? ¿General? Ese no es más que un simple soldado estúpido y bocazas. Herman Bell es el general, seguro. Pero hay algo que me preocupa en todo este asunto, y es que un hombre joven como tú vaya a tirarse 20 años en la cárcel por robar un banco. Oh, no, ni hablar. Olvídelo. ¿En serio? ¿Acaso tienes algo que añadir que yo no sepa? Bueno, mire, si tuviera que pasar muchos años aquí, ya le llamaría, ¿vale? ¿Pero por qué tendrías que llamarme a mí? Eso es lo que no entiendo. Porque tengo un triunfo guardado en la manga. Y voy a jugarlo. Y lo jugaré bien. Entiendo. Cuídate mucho, Lester. De enero de 1974. Atención, la sala 38 del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York abre la sesión. Preside el honorable juez Aloysius Melia. Acérquense y serán oídos. Siéntense. Señoría, el acusado, los miembros del jurado y el público están presentes. Señoría, paso a leer el caso. El pueblo del Estado de Nueva York contra... Herman Bell, Anthony Bolton, Albert Washington, Gabriel Torres y Francisco Torres. Por favor, señorita Rowe, ¿ve usted en la sala a los hombres que estaban en la casa celebrando el asesinato de los policías? Sí. ¿Podría usted levantarse e indicarnos quiénes son? Ese es Albert Washington. Ese es Herman Bell. Ese es Francisco Torres. Ese es Gabriel Torres. Y ese... ¡Tony Bolton! Usted afirma haber sido interrogada cada día por el que era ayudante del fiscal del distrito, George Adams. Y como usted se negaba... fue devuelta a la cárcel, ¿no es así? Sí. ¿Dónde vivían sus hijos mientras estaba en la cárcel? En un albergue. ¿Pudo verlos durante todo ese tiempo? No. ¿Y cuando volví a ver al señor Adams una vez, y otra vez... le gritaba, la amenazaba y le decía, ¡vamos a encerrarla para siempre! ¿Es correcto? Sí, eso decía. ¿Y no pensó que si decía al señor Adams lo que quería oír, saldría de la cárcel y se reuniría con sus hijos? Por supuesto. Muy bien. Ahora, vayamos a agosto de 1973. Más o menos un año después. De repente... un fiscal nuevo lleva el caso, el señor Tannenbaum, el cual fue a verla a la prisión de Riker y dijo que la sacaría de la cárcel a usted y a Rachel y las llevaría a un piso donde se reunirían con sus hijos a los cuales no habían visto desde hacía más de un año. ¿Es cierto? Sí. ¿Y todo eso a cambio de testificar en contra de estos hombres? Sabía que lo diría. No, él no nos dijo nada de eso. Pero sin decirlo se sobreentendía. No, él dijo lo que dijo. Él la sacó de la cárcel donde usted había estado durante aquel tiempo sin haber sido acusada y... la acomodó en un bonito piso. Le proporcionó una televisión, comida e hizo que se reuniera con sus hijos. ¿No es cierto? Sí. Y el volver a reunirse con sus hijos y estar en aquel piso... era mucho mejor que estar en Riker. ¿No es cierto? ¿Y usted qué cree? Yo creo que era mejor. Hasta el punto de que usted estaba dispuesta a decir cosas que no eran verdad con tal de no volver. ¿No es así, señora Horn?
¿Recuerda haber hablado con el inspector Butler la noche del incidente? Sí. Y como usted acaba de afirmar, le dijo que observó el tiroteo a través de unos matorrales mientras usted y Ruth volvían andando hacia el coche del padre de Ruth. Sí. Eche un vistazo a esto. Es una copia de las notas que tomó el inspector Butler en aquella entrevista. Ahora que lo ha leído, ¿seguro que no quiere cambiar su testimonio? No. Pero las notas del inspector Butler manifiestan claramente que le dijo que cuando vio el tiroteo estaba sentada en el coche del padre de Ruth. Señorita Lapp, ¿podría mirarme a mí en vez de al señor Tannenbaum e intente responder a mis preguntas sin su ayuda, por favor? Señoría, protesto. Señoría, le estaba mirando directamente a él. No le estaba mirando. Ya es suficiente, caballeros. Continuemos. Señorita Lapp, le estaba preguntando. ¿Le dijo usted al inspector Butler que cuando vio el tiroteo estaba sentada en el coche del padre de Ruth? Señoría, ¿podría pedir al señor Skelton que se apartara de la testigo? No puedo verla ni oírla y además la está acosando. Señor Skelton, por favor. Gracias, señoría. ¿Le dijo usted que estaba sentada en el coche? Sí, debí de decírselo si él lo escribió. ¿Pero usted lo recuerda? Por favor, hable más alto. ¿Recuerda haberle dicho eso al inspector Butler? Se ha doblegado. Nos va a costar caro. No. Realmente no recuerda nada de eso. Gracias. Ruth, ¿recuerdas que en aquel reconocimiento fuiste incapaz de identificar a nadie como el asesino de Jones, pero pensaste que uno de aquellos hombres se le parecía? Sí, pero era más delgado. Al asesino se le notaban mucho las mandíbulas. ¿Podrías mirar esto? Este es el hombre que mató al oficial Jones. Tony Bottom. Sí, ahora estoy convencida. Son el mismo hombre, estoy segura de ello. Podría identificarlo. ¿Qué vamos a hacer? Ruth. ¿Qué dice el médico sobre tu estado? Bueno, estoy de 5 meses y tengo pérdidas. Podría ser un problema. Sí. Dice que nada de excitarme, que no tengo que moverme de casa y que pase mucho tiempo en la cama o perderé el niño. Señor Tannenbaum, yo quiero colaborar. Nadie debería matar a otras personas. Y debe ser castigado, no importa quién sea. Tal vez el juicio pueda posponerse hasta que me encuentre mejor. Ruth, este juicio ha tardado 2 años en celebrarse. No creo que el juez lo acepte. Pero usted desea que testifique. Usted me necesita, por eso ha venido aquí, ¿no es así? Ojalá pudiéramos hacerla subir al estrado. Estás bromeando, Skelton la haría pedazos. No quiero ser responsable de un aborto. Skelton nunca atacaría a una joven embarazada. Y esa es la razón por la que el jurado la creería. Tú lleva el trabajo policial y yo haré el mío. De acuerdo, perdona. Oye, lo siento, ¿de acuerdo? Es solo que Skelton no respetará las normas. Es un radical. Cree en la causa, es capaz de cualquier cosa. Inspector Butler, ¿reconoce estas huellas dactilares? Sí, señor.
¿A quién pertenecen, por favor? A Herman Bell. Herman Bell. El fiscal muestra las huellas dactilares de Herman Bell sacadas del Mustang blanco en el escenario de los hechos como prueba 1.17, que consta en el acta que se las entrego al señor Skelton. Veamos qué hace ahora. Gracias. Inspector Butler, el inspector McCoy de San Francisco le dijo a usted que existía una casa donde los miembros del ENL, incluyendo a Herman Bell, ¿entraban y salían? Sí. Usted entró en aquella casa y la registró, ¿no es así? Y halló las huellas de Herman Bell. Exacto, así fue. Gracias. No haré más preguntas. No haré más preguntas, señoría. Ah, inspector Butler. ¿Simpatiza con el ENL? ¿Eso es un sí o un no? No. Su respuesta es no, así que no le gusta el ENL. No. Les considera criminales, ¿no? Protesto, señoría. Denegada. Y me equivoco al afirmar que usted les considera la escoria y señoría, que no tiene protesto. Ningún respeto por su filosofía política. No, no se equivoca. ¿Y no es también un hecho el que usted cogiera las huellas de Herman Bell que encontró en el apartamento de San Francisco y deliberadamente las colocara en el mismo expediente con las huellas del coche? Absolutamente no. ¿Y no es un hecho, señor Butler, el que usted cambiara esas huellas dactilares para atrapar a Herman Bell solo porque es un revolucionario negro? Señoría, la actuación de la defensa es absolutamente inaceptable. No hay ninguna prueba que apoye señoría, la aseveración esta de la defensa sostiene de que el testigo puede que en estar la prueba mintiendo. Número 1.17 se muestran las huellas de Herman Bell, pero no que éstas se encontrasen en el automóvil. Señoría, esto es absurdo. Van a terminar creyéndole. Señor presidente, en pie, por favor. Los acusados también, por favor. ¿Tienen el veredicto? No, señoría, no lo tenemos. Señor presidente, han estado ustedes deliberando durante bastante tiempo. ¿Cree usted que merece la pena continuar? No, señoría. Creemos que se ha llegado a un punto muerto. Muy bien. Dispenso al jurado y declaro el juicio nulo. ¿Significa que fue fallo suyo? Crea lo que quiera. ¿Cuándo habrá otro juicio? No lo sé todavía. ¿El fiscal del distrito Hogan le reemplazará en el caso? No pienso por el señor Hogan. Señora Piagentini. Bob Tannenbaum. Tengo muy malas noticias. Este barrio es muy peligroso. He tenido que pensármelo dos veces antes de venir aquí a buscarte. ¿Le conozco? ¿Cómo me has encontrado? ¿Crees que solo sé seguir las huellas de los negros? También es cierto. No pareces contento. Hoy es un buen día. Ayer no me levanté de la cama. Estuve dando vueltas al asunto preguntándome qué fue. Perdiste un juicio. Bueno, alguna vez tenía que ser la primera. No, es solo un juicio, Cliff. Dos hombres murieron aquí mismo. Y todo el mundo sabe que esos tipos son culpables.
Si no soy capaz de demostrarlo, será mejor que me busque otra profesión. Sí. No estuviste a la altura. Skelton te tuvo acorralado. Fue desagradable. Te tuvo a la defensiva todo el tiempo. ¿De veras? ¿Estás seguro de eso? Oye, empieza a actuar o esos animales escaparán. Oh, precisamente iba a llamarte. Quiero reunir a todos los testigos. Quiero a Ali, quiero a Gloria, a Ruda, a todo el mundo. Espera. Porque te diré una cosa, Skelton no va a confundirnos esta vez. Y también quiero conseguir el expediente de las huellas de Herman Bell. Quiero registrarlo. ¡Oh! ¿Qué? Escúchame. Me acaba de llamar Delsa de Nueva Orleans. A Day le han caído 15 años por el robo. Nos dará información a cambio de que le saquemos de Nueva Orleans. ¿Qué sabe? Asegura saber dónde Herman Bell enterró el revólver de Piagentini. ¿Bromeas? No bromeo. ¡Magnífico! Nos vamos a Nueva Orleans. Allá voy a poner ese revólver en manos de Herman Bell. Condado de Yazoo, Mississippi. Deje que salga para que estire un poco las piernas. Oficial, quítele las esposas. Está bajo nuestra jurisdicción. ¡Me hago responsable! Este es el plano que hizo Lester del lugar donde Bell enterró el arma de Piagentini. Dice que una señora mayor llamada Nana les dio de cenar a él y a Bell, y luego un tipo mayor cuyo nombre no recuerda le dio uno de esos cacharros de hacer agujeros para poner estacas. ¿Sabéis que la abuela de Herman Bell tiene una pequeña granja aquí mismo en Yazoo? Podría ser la Nana que buscáis. Podría ser. Aún tenemos tiempo antes de que se haga de noche. Vamos. Perdone, señor... Tannenbaum. Tannenbaum, sí. Voy a tener que suspender esto. Nos ha llamado la oficina federal. He de llevar a Lester Day a Nueva Orleans y coger un avión. Debe testificar. ¡Vamos, en Lester! Bien, se lo podrá llevar en cuanto acabemos. Iremos con ustedes. Puede hacer lo que quiera. ¿Vamos a comer? Tendrás que esperar. Esa es la casa de la abuela Nana. No es esa. ¿Qué dices? ¿Cómo? Lester, han dicho que esta era la granja de la abuela de Bell. Lo siento mucho, pero no fue aquí donde estuve. Luego no estuviste con su abuela. Mueve el culo y echa un vistazo. No tengo por qué hacerlo. Oiga, ¿por qué no mira el mapa que le dibujé? Allí no había ningún gallinero. Y el pozo no está donde debía estar. ¡Pueden mover cualquier maldito gallinero! Espera, Cliff. Creo que Lester tiene razón. Esta no es la granja que dibujó. Escucha, en Nueva York, Bell tiene un buen amigo llamado Ulises Tato. Lester pudo estar en su casa. ¿Tú qué dices? ¿Te suena el nombre de Ulises Tato? Lo que no puedo entender, Lester, es por qué este repentino lapsus de memoria. Pues no me acuerdo, ¿vale? ¿Y la casa de Tatum? Cerca de Jackson. Os puedo llevar mañana a primera hora. Mañana. Oigan, tengo que ir al lavabo. Espera mañana. Señor Tannenbaum. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo siento, pero debo llevarme a Lester Day. Tiene que comparecer en Los Ángeles y hemos de coger un avión. Usted sabe qué hago aquí, un doble asesinato de policías. Lo entiendo. Sé que es ir en contra de sus superiores, pero haga todo lo posible por ayudarme. ¿Me ponen un aprieto? Mañana, por la mañana. Gracias, muchas gracias. Hotel. ¿Manjares? ¿Manjares? ¿Eh? ¿Qué más se puede pedir? ¿Sabes qué es lo mejor de estar aquí? Qué bueno. ¿Qué? Que cuando encontremos el arma, nos largaremos. ¿Sabes, Cliff? Es extraño. Bell y yo podríamos haber ido a las mismas manifestaciones cuando yo estaba en Berkeley. Qué extraño. Ahora pretendo encerrarle de por vida.
No me importa que Bell desfilara del brazo de Martin Luther King en Biloxi. En Nueva York mató a dos policías y va a tener que pagar por eso. Amén. Buenas noches, Bob. Buenas noches. Lester. No se ponga nervioso, es aquí. Eso espero. Vamos a la parte trasera. Si toda esta historia sobre un revólver enterrado no es más que otro de tus... No, de verdad. Si crees que no hay nada peor que una cárcel, te equivocas, amigo. Espere, espere. Vamos, Lester, ¿qué pasa? Dinos qué pasa. Tannenbaum, ¿no le dije que Herman enterró la pistola en la esquina de una valla? ¿Qué? Pues, que ahora no hay ninguna valla. ¿Qué valla? Se la han cambiado, se la han llevado. Tal vez tu imaginación te hiciera ver otra cosa. Se equivoca, yo sé perfectamente lo que vi. ¿Qué? Espere, es él. ¿El quién? Ese es el viejo que le dio a Herman aquella herramienta para cavar el agujero. Él sabrá dónde está enterrada. Señor Tannenbaum, ya no puedo esperar más. ¿Quiere dejarme en paz? Tengo asuntos que resolver. ¿Y yo mis órdenes? ¿Quiere dejarme en paz de una maldita vez? Les he dicho que no conozco a ningún Herman Bell, ni a ningún Lester, o como se llame. Así que no diré nada hasta que no vea al juez. Bien, ya nos encargaremos de eso. Anda, vamos, Lester. Si quiere un juez, se lo traeremos. Necesitaríais un poco de ayuda. La carretera 22 podrá esperar otro día. Me gusta tu forma de hacer. Fue allí mismo. ¿Exactamente allí? Allí mismo. Muchas gracias, Ulises. A usted, señor. Muy bien, bajad del camión. ¡Vamos! Empezad a cavar detrás del árbol que tenemos aquí delante. ¡Vamos, moveos! ¡Deprisa! No es asunto mío, pero... ¿cómo ha conseguido el juez que Ulises hablara tan pronto? Ah... podría decirse que es un ajuste de cuentas. Ulises destila licor ilegalmente de vez en cuando, y el juez posiblemente le habrá dicho: ¿qué prefieres, Ulises? ¿Decir lo que sabes o recoger trozos rotos de alambique? Me gusta. Vamos. De acuerdo. Muy bien.
el arma de Piagenti? En la bolsa de las compras. En la bolsa de las compras. Cliff, si hay algún problema, déjame hablar a mí, ¿de acuerdo? ¿Por qué iba a dejarte? Tú hablaste en el juicio, ahora me toca a mí. Hablo en serio, déjame a mí. Salimos por esa puerta, no te preocupes por nada, Bob. Por favor. Mira. Por favor. Perdone, oficial, ¿lleva algún arma? Mi arma es reglamentaria. Lo siento, tendrá que dármela. ¿Qué? Eso ni borracho, soy un agente de la ley. Es el reglamento, señor, no puede subir a ese avión armado. ¿De qué habla? Eso es para los clientes, no para mí. Dale tu revólver al guardia, por favor, solo está cumpliendo con su deber. Bueno, escuche, entiendo de qué me habla. Dáselo al guardia, por favor, tenemos que subir al avión, por favor, tenemos prisa. Cliff, por favor, vamos a perder el avión. Usted gana. Ahí tiene mi revólver, cuide bien de él, ha matado 18 hombres, pero le voy a decir algo. Voy a escribir al Congreso, a mi presidente, a los reines, a los musulmanes y a todos los demás sobre esto. No tiene derecho a quitarme mi arma. No tiene ningún derecho. Que tengan buen viaje. 15 de febrero de 1975. No olvides a Washington. Es nuestro punto débil. Tranquilízate. Lo estoy, sí. ¿Cómo puedes comer en un momento así? ¿Quieres dejarme comer tranquilo? Bob, ahí está Diane Piagentini. Hola. Hola. Espero que esté más acertado esta vez. Eso esperamos. Quiero decir, yo, nosotros. En la rueda de reconocimiento, no pude identificar a Anthony Bottom porque su mandíbula estaba hinchada. Y yo tengo que estar segura al 100% antes de identificar a alguien en un caso de asesinato. ¿Y ahora? ¿Está usted segura al 100%? Sí, señor. Estoy segura al 100%. Señora Horn. Usted ha declarado que Anthony Bottom en un momento determinado de aquella noche dijo: hemos alcanzado a unos cerdos. Sí. Hemos. Déjeme que le diga una cosa. Todos los acusados son hinchas del Nueva York Mets de béisbol. Arriba, siempre arriba. Y si los Mets ganaban... ¡Mets! A veces decían: ¡hemos ganado, hemos ganado! Lo usaban en sentido general, sin hablar de ellos mismos. No que yo recuerde. Vamos, señora Horn, es una forma corriente de hablar. Oiga, señoría, si la defensa está intentando traducir el significado de la frase del acusado Bottom, preferiría que el jurado decidiera lo que quiso decir con eso. No haré más preguntas, señoría. ¿Por qué te has sentado? No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Incluso he practicado delante del espejo. Ahí me sale bien, pero luego en el tribunal, delante de todo el mundo, es distinto. Lo sé, lo sé. Ese abogado me pone nerviosa, me siento estúpida, me asusta. Me da miedo, señor Tannenbaum. Sé que nunca podré hacerlo bien. No quiero ir allí a declarar otra vez. Gloria, escúchame. Intentarán confundirte. Usarán cualquier táctica para conseguir que te desmorones. Pero solo importa una cosa. Lo que ocurrió aquella noche. Solamente eso. Si no sabes o no recuerdas algo, dilo tal cual. No lo inventes. Y recuerda todo lo que viste. Señorita Lab, le he hecho una pregunta. ¿Sabe lo que le he preguntado? Señorita Lab, ¿me está escuchando? Señorita Lab. Igual que la otra vez. Señoría, ¿podría instar a la testigo a que responda a la pregunta? Señorita Lab, ¿puede continuar? Sí, sí, señor. Señorita Lab, repito la pregunta.
Entre el primer juicio y este, ¿cuántas veces ha visto al señor Tannenbaum? No lo sé. ¿150 veces? No lo recuerdo. Pero al menos sabrá si han sido más de 10 o más de 100. Acabo de decirle que no lo sé. Puede llamar a eso el número que usted quiera. Insisto en que no lo recuerdo. ¡No lo recuerdo! Señoría, le ruego que dé instrucciones a la testigo para que responda a mis preguntas. Señor Skelton, ha dicho que no lo sabe. No pienso contestar a nada de lo que me pregunte. Estúpido abogado, no pienso contestar a nada de lo que me diga. Señorita Lab debe contestar a las preguntas, aunque crea que es un estúpido abogado. Solo hace eso para ponerme nerviosa. Ella me está dibujando para asustarme. ¿Por qué esa mujer tiene que dibujarme? Ahora no quiero que me pregunte nada. La única cosa que recuerdo perfectamente es que ese tipo que está sentado allí mató a aquel policía. Y eso es lo que importa. Gloria estuvo magnífica, todos lo estuvieron. Mañana con Lester y ese revólver, ¡boom! ¿Problemas? No, por favor, no me arruines el día. Dime que no vas a hacerlo. Lester ha ido a ver al juez Greenfield. Oh. Está loco. Oh. Ahora dice que él no enterró el revólver, que fue otra persona. Oh, no, no. Estupendo. Si Greenfield nos echa abajo lo del revólver... Por favor, espera, aún hay algo peor. ¿Qué? Lester fue torturado por la policía de Nueva Orleans. ¿Fenton? No lo sabía. Pues Skelton lo sabe. ¿A qué estás jugando? ¿Qué pretendes? Herman Bell enterró ese arma y tú lo sabes. Póngase en mi lugar. Estoy sentado entre todos esos tipos del ENL. Si tengo que decir que Herman enterró ese arma... Adiós. Pues eso se debe pensar antes. Pienso utilizar esa prueba. Contigo o sin ti la voy a usar. Y Herman Bell va a saber de dónde la saqué. Así que mentir a estas alturas no te va a servir de mucho. Piénsatelo muy bien, Lester. Te la estás jugando. ¿Qué más te preocupa? Oiga, mire. Nuestra revolución se está hundiendo. Oh, vamos, Lester, por favor. Los hermanos debemos estar juntos. Aunque no estemos de acuerdo. He leído ese pequeño libro rojo cada día. Mao Tse-tung realmente sabe lo que hace. Una pregunta, Lester. ¿Recuerdas el viaje de Nixon a China? Sí, claro. ¿Y viste algún negro en el comité de bienvenida? De acuerdo. Veamos los pros y los contras. Yo digo que bajo ninguna circunstancia subas a Lester al estrado. Podría cambiar su declaración. No es un chico del que te puedas fiar. No estoy de acuerdo, Klein. Si Lester no declara, no podré usar la prueba del arma. Y el jurado nunca llegará a ver el revólver de Piagentini. Yo no puedo ponérselo a Herman Bell en la mano. Y estaremos como al principio. No es así. Ahora estás mucho mejor preparado. Tienes a todos los testigos. Estás arriba y llevas la iniciativa. Cliff, ¿tú qué opinas? Si Lester declara todo ese rollo de la tortura que sufrió en Nueva Orleans, saldrá a la luz y sabes que suaviciará su testimonio. Lo único que ha conseguido Nueva Orleans es dar una baza al acusado Lester. Esta vez apoyo a Bill. Puedes ganar. Vamos, no lo desaproveches. Llamo a declarar a Lester Bertram Day. Lester Bertram Day, al estrado. ¿Cuánto tiempo, Lester? Aquí llega el calvario. Sí. Parece que ha crecido, ¿eh? Ya es todo un hombre. Muy bien, hermano. Hablemos de los malos tratos recibidos en la cárcel. Le pegaban cada día, ¿no? Sí. Le pusieron como compañero de celda a un loco peligroso y violento. Le golpeaban con un punzón de ganado. No dudaron en coger alfileres y clavárselos en las ingles. Y eran oficiales de policía. Hombres de uniforme. Igual que esos hombres de ahí. Y mientras le interrogaban, ¿usted les dijo exactamente lo que ellos querían oír? Por supuesto, les dije lo que querían oír. Todo lo que quisieron. Les dije todo lo que ellos querían escuchar. Señor Day, ¿se puede decir que usted hubiera hecho cualquier cosa para frenar aquello? Sí.
que hubiera implicado a cualquiera con tal de que no le maltrataran? Sí. Si hubiera querido que dijese que Herman Bell había enterrado un arma en Mississippi, ¿usted lo habría dicho aunque no fuera cierto? Sí. Así que usted afirma que inventó que Bell había enterrado ese revólver aunque sabía que no lo había hecho. Pero no tuve que inventarlo, porque él la enterró. Lester. Hacía mucho tiempo que no hablábamos. ¿Tú? ¿Yo? ¿Herman? ¿Anthony? ¿Eh? Hola. Señoría, debo contestar a sus preguntas. Sí. El señor Washington se defiende a sí mismo en el caso. Y algunas de nuestras discusiones eran sobre la policía. Sí, sí, sí. Y de cómo tratan a los negros. Sí, claro que sí. Torturándonos. Sí, humillándonos. Sí, hermano. ¿Verdad? Sí. Y tú lo has experimentado por ti mismo, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes que otros lo experimentarán igual que tú? Muy bien, hermano. Sigue así. ¿Verdad? Verdad. En esencia, en esas discusiones se hablaba de vigilar a la policía, de intentar controlarlos, de intentar evitar que hicieran precisamente eso, igual que teníamos clases de educación política para vigilar y controlar a los políticos. Muy bien, Washington, hermano. Muy inteligente. Así que, Lester, cuando decíamos hemos alcanzado a unos cerdos, no significaba más que eran peligrosos y que teníamos que vigilarles de cerca, ¿verdad? Eso es, hermano. Muy bien. No, no, tío. ¡No! Tú sabes lo que significaba. Quería decir eso, pero también la otra cosa. ¿Qué otra cosa? Señoría, esa cuestión no le incumbe. Mientras yo presida el tribunal, señor Washington, seré yo quien decida eso. Bien, señor Day. ¿Qué otra cosa? Alcanzar cerdos es vigilar, controlar polis. ¿Con qué propósito? Para matarlos. ¿No sabes lo que dices? Te has vuelto loco. Ya te lo dije, Bob. Sube al estrado, Lester. En pie. Esta sala del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York abre la sesión. Bajen esas pancartas, por favor. Siéntense, por favor. Ayer tuvimos una amplia argumentación verbal. He considerado los puntos clave. No hay pruebas que sostengan la acusación de los hermanos Torres. Este tribunal no tiene forma de saber lo que Francisco o Gabriel Torres pudieron haber hecho en la noche de autos. Basándome en las pruebas presentadas por el señor fiscal, no encuentro el soporte legal suficiente para dictar un veredicto de culpabilidad. Por lo tanto, me veo en la obligación de retirar la acusación contra Francisco Torres y Gabriel Torres. Felicidades. Felicidades, hermano. Muy bien. ¿Cómo sabemos más allá de toda duda? No más allá del límite razonable, sino sin la más mínima sombra de duda, más allá de cualquier clase de duda, que Lester Bertram Day debe estar diciendo la verdad. Aceptemos el argumento de que cuando Lester fue detenido en 1973 por atraco a un banco, realmente fue torturado por la policía de Nueva Orleans. Bien, no voy a defender al departamento de policía, pero tampoco digo que pasara. Aceptémoslo por un momento. Demos la razón al demonio. Resulta que durante la supuesta tortura,
Lester nunca mencionó ni una sola palabra sobre el hecho de que Bell hubiera enterrado el arma de Joseph Piacentini en Mississippi. Ni una sola palabra. Y como podrán imaginar, querría acabar con la tortura y la brutalidad. Sin embargo, no mencionó el arma. De hecho, no nos habló de ese revólver hasta un año después, cuando cumplía condena por atraco a un banco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos indica eso acerca de los asesinos que tenemos sentados enfrente? ¿No era tan horrenda? ¿No era tan brutal? ¿No era tan bárbara aquella supuesta tortura? Lester Bertram Day no jugó su última carta simplemente porque temía más a estos asesinos que a la policía de Nueva Orleans. Recuerden con quién están tratando. El carácter de estos acusados quedó patente en las sangrientas aceras del grupo de viviendas Colonial Park, donde vilmente ejecutaron y acabaron con las vidas de Waverly Jones y Joseph Piacentini. Piacentini no fue asesinado porque fuera blanco. Waverly Jones no fue asesinado porque su piel fuera de color negro. Ambos hombres fueron ejecutados, disparados por la espalda por cobardes, únicamente porque vestían de uniforme. ¿Y ahora? Finalmente llegamos a la cuestión. Lo esencial del caso, el núcleo de este juicio. ¿Por qué los criminales guardaron las armas de sus víctimas? ¿Acaso no sabían que estas armas, arrebatadas de los cuerpos de dos oficiales de policía, uno muerto y otro agonizante, les incriminaban? ¿No sabían que aquellas armas eran robadas? Por supuesto que lo sabían. Pero eso nos demuestra con quién estamos tratando. Porque recuerden esto. Si matas a dos seres humanos y además te tomas la molestia de quitarle sus revólveres, claramente estás retrasando tu fuga, así que no te los estás llevando porque se trate de un robo de armas. La asquerosa, odiosa y terrible verdad de este caso es que cogieron sus armas solo porque se trataba de sus trofeos. Coges los revólveres porque puedes volver con tus amigos y decirles: ¡mírame! ¡Qué hombre soy! ¡Mira lo que he hecho! La horrible, la inimaginable, la repugnante y asquerosa verdad de este caso es que para estos despreciables, cobardes asesinos a sangre fría, el arma de Waverly Jones y el arma de Joseph Piacentini eran el trofeo del asesino. Están tardando tanto. Cálmate. Solo llevan dos días reunidos. Pueden estar una semana. Cálmate. Diga. Bien, gracias. ¿Qué? Van a comer algo. ¿Comer? Te lo advierto. Los jurados tienen miedo de condenar a los del ENL. Kenny. El
7 del jurado. Es muy débil. Va a ser un problema. No deberías haberlo escogido. Sí, un miembro indeciso en el jurado significa otro caso perdido y la libertad de esos tipos. Kenny. Y nunca habrá otro juicio. Me estáis volviendo loco. Me marcho de aquí. Déjelo solos. Bien, todo ha terminado. Está en manos del jurado. Darán su veredicto y ya está. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién dice que lo hice? Herman, tú sabes lo que sabes. Yo intento entender el porqué. Si fueras negro de verdad, lo entenderías. No tendrías que preguntarlo. Ser negro no tiene nada que ver. Nada en absoluto. Tío, ¿no lo ves? ¿No lo entiendes? No nos dejan ir a ninguna parte. Mi bisabuelo no fue a ninguna parte. Mi padre no fue a ninguna parte. Y mi hijo tampoco irá a ninguna parte. ¡No le dejarán salir de la mierda! No te deja salir de la mierda. Lo que hiciste no tiene sentido. No tiene por qué tenerlo. Solo ha de llamar la atención. Van a tener que entender que el oprimir a la gente se paga. Sí. Y si no se logra, habrá que buscar otros caminos. Ahora sé lo que eres. No eres un líder, no eres un hombre, eres un matón. Y si alguna vez vuelves a poner los pies en la calle, sabe que este policía negro te estará esperando. Señor presidente. ¿El jurado tiene ya su veredicto? Sí, señoría. ¿Cómo declaran al acusado Herman Bell? Culpable del asesinato de Waverly Jones. Culpable del asesinato de Joseph Piacentini. ¿Cómo declaran al acusado Anthony Bottom? Culpable del asesinato de Waverly Jones. Culpable del asesinato de Joseph Piacentini. ¿Cómo declaran al acusado Albert Washington? Culpable del asesinato de Waverly Jones. Culpable del asesinato de Joseph Piacentini. ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¿Quieres tu puesto? Sí, claro, quiero volver a mi